Usar narrativas de ciencia ficción para ayudar a la enseñanza no es una idea nueva, pues en los últimos años han aparecido documentos y artículos académicos que proponen y analizan esta clase de obras como recurso pedagógico. La ciencia ficción es un género que se ha utilizado para la enseñanza de la ciencia, que ayuda a ilustrar conceptos abstractos, así como a generar interés en el alumnado por la propia ciencia. Utilizando diversos ejemplos, tanto de la literatura como audiovisuales pertinentes, se puede aprovechar la ciencia ficción en la enseñanza a nivel superior. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre la ciencia ficción y su potencial, sus implicaciones para la educación universitaria. Para ello nos acompañan eh, tres colegas. En primer lugar, León Velázquez. Él es director de planeación y transformación en la Universidad Milenio y cofundador de Action Academy Monterrey, una escuela alternativa K-12. Es ingeniero industrial con máster en artes en producción cinematográfica y ha trabajado en muchas iniciativas de innovación educativa. Bienvenido, León. Gracias, Melchor. Muy bien. También nos acompaña eh, Gabriela Damián. Mirabete, ella es escritora, editora y guionista mexicana con afinidad por la literatura de ficción especulativa. Ha escrito ensayos en diferentes idiomas y estudió comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y creación literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Eh, es profesora de Historia de los Estudios de Futuros en el Centro de Diseño, Cine y Televisión de la Ciudad de México. Bienvenida, Gabriel. Muchas gracias. Muy bien. Y por último está con nosotros José Ángel García Garfias Frías. Él es doctor en ciencias políticas y sociales, maestro en comunicación y licenciado en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor titular de tiempo completo por la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor de la Universidad Náhuac y del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues... Eh... ¿A qué le llamamos ciencia ficción, León? Eh, el término, pues, tiene también su historia y, y por qué puede ser importante para las universidades. ¿Cómo ves? Pues, Melchor, a mí este tema me, me apasiona, me encanta. Gracias por, por invitarme. Yo diría que la ciencia ficción, para no dar una, una descripción de, de diccionario, es como este género que, pues, es normalmente literario cinematográfico que mezcla perfectamente el arte la tecnología y la filosofía que son tres de, la, de mis pasiones y creo que es más relevante que nunca hoy para la educación de, de los universitarios porque pues los avances que estamos viendo desde hace unos años pero hace unos meses eh, tan acelerados pues es bastante evidente que tenemos que empezarnos a conectar todavía más a nuestro humanismo para de verdad empezar a entender cómo vamos a, re a ser relevantes en, en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, la ciencia ficción, al exponernos a estos mundos eh, pues, diferentes, alternativos, a estos dilemas que no están en el presente como tal, pero que cuando los ve reflejados en el futuro en esta ciencia ficción, también pueden empezar a conectar con dilemas del hoy pues nos ayudan mucho a generar el conocimiento y las habilidades así de, de, de pensamiento crítico que son ahorita yo creo que lo más demandado que hay en, 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 en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es bastante relevante y, y agradezco que, que estés invitando a esta conversación. Eh, Gabriela, ¿cómo ves? Eh, además de poder dar algún ejemplo, ¿a, a qué le llamamos ciencia ficción y, y por qué? ¿Qué importancia le ves para las universidades? Curioso porque siempre que se habla, eh, siempre que se invoca el espíritu de la ciencia ficción parece que hay que definirla y ella insiste en permanecer indefinible y esa es una de sus características más interesantes o por lo menos por lo, una de las que por, eh, yo me siento como muy apasionada de seguir trabajando dentro de la, de la ciencia ficción. Yo diría que es un modo de narrar, eh, un modo de mirar a la realidad. Eh, sí con espíritu crítico, con suspicacia y eh, digamos que abrazando el poder completo del que pasaría así de la especulación eh, también es, creo yo, una forma de entender nuestra relación con el tiempo. los seres humanos estamos eh, inmersos en una trama de tiempo. Eh, y la ciencia ficción nos ayuda a tratar de decodificar esa relación con el pasado, eh, tanto como con el futuro. A veces pensamos que la ciencia ficción es únicamente una cosa del futuro, pero realmente también nos ayuda a poner en perspectiva nuestro pasado y a partir de vivir en estas... Eh, en este fluido, no, en este continuo de tiempo, resignificar el presente y ayudarnos a tomar decisiones en el presente. Y por otro lado, creo que también la ciencia ficción es un testimonio de nuestra relación con la tecnología, de cómo la tecnología ha afectado nuestra psique y es una manera de historizar esa relación, de ponerla en crisis y de ayudarnos igual a lidiar con ella y a tomar eh, decisiones, eh, pues, de la forma más humana posible. Gracias Gabriela. Pues eh, José Ángel, algo más. Eh, que como sociedad nos gustan los relatos, ¿no? A partir sí. del mito fundamos nuestra explicación de la realidad y conforme este mito se convirtió en ciencia, la ciencia tomó ese papel de explicar la realidad y nada mejor que un relato, en este caso un relato de ciencia ficción para combinar ambas cuestiones y darnos una explicación del mundo pasado, presente, futuro y entender la realidad en la que vivimos. Creo que la ciencia ficción es fundamental para inspirarnos hacia el mañana y tratar de valorar lo que estamos eh, haciendo hoy en el presente para construir ese futuro. Así es. Sí, como les decía a mí, desde niño crecí con la ciencia ficción rodeado de libros de ella y, y ah, obviamente... Como siempre revela uno un poquito su edad dependiendo de qué autores le gustan, ¿no? Pero, pero obviamente estaba Julio Verne cuando era niño y las historias, eh, pero después me tocó esta parte de la ciencia de la ¿cómo se llama? La época dorada de la ciencia ficción. Entonces tenía yo literalmente cientos de libros de Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke. Philip K. Dick, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ya que decía Isaac Asimov que la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Entonces, recuerdo que, que se me decía es que eso es literatura escapista y que te quieres escapar de la realidad. Y cuando yo leía lo que venía en 2001, uno dice espacial, en los nueve billones de nombres de Dios de Arthur C. Clarke, en la última pregunta de Isaac Asimov, etcétera, etcétera. Y ahorita que estamos con el la explosión de inteligencia artificial, caray, eh, qué relevante es, ¿verdad? Para lo que hacemos. Eh, eh, León, ¿cómo? Es que ahorita que recordando, recuerdo mis clases de, que tenían que ver con leer en la primaria, secundaria, bachillerato, las clases de literatura con los maestros, y cómo esta percepción de que eh, lo que llamamos ciencia ficción, aunque es difícil ponerle la los límites, recordando a Ray Bradbury, que para muchos decían es que Ray Bradbury no es de ciencia ficción, es más bien algo más poético, pero ¿cómo, cómo darle esta más eh, imagen de respetabilidad? ¿Cómo ves, León? Porque recuerdo que me decían, es que ¿para qué pierdes el tiempo en eso? Yo creo que ya nos hicieron el trabajo, ¿eh? porque el, el, el hecho de que de que everything everywhere all at once haya ganado el, el Oscar este <laughs> año ya más respetable el género ya está al menos en, en el tema del cine que es el donde yo yo este entiendo mejor este su, ya está súper respetable y ya como como artefacto como o como manera de de generar conversaciones en el en el ámbito universitario y como como pretexto para para generar aprendizaje en, en los estudiantes, pues yo creo que también los libros este, básicos y que cada vez son más relevantes en este momento, como por ejemplo eh, eh, 1984 la de, o este de este, eh, Animal Farm, son, por, son ejemplos que todos los docentes pueden, pueden y son ejemplos súper respetables, o sea, no, ahí tampoco necesitan ninguna, ninguna validación previa donde podemos explorar el mundo que estamos viviendo y cómo, cómo puede eh, cómo, cómo, se, cómo se refleja la forma en la que nos movemos en dos extremos bien diferentes verdad en el, en el extremo eh, en, del, de la derecha y en el extremo de la izquierda en un escenario en do, dos escenarios tan diferentes como el de la supervisión este total de 1984, en el de la, eh, el, el, la lo, 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 lo progresista y liberal total del, de Animal Farm, ¿no? Entonces, creo que, creo que ejemplos así de obras muy, muy reconocidas, cualquier docente puede traerlos a su salón de clases y generar conversación porque, este, pues, son súper, son súper relevantes, ¿no? Gracias, León. Eh, Gabriela, ¿cómo ves algo a agregar a este punto? Pues a mí me gusta mucho que la ciencia ficción se mantenga poco respetable, la verdad. <laughs> Porque eso, su condición marginal, le permite tener una distancia crítica, que uh -huh. permite justamente ese análisis y esa mirada lateral que enriquece tanto nuestras perspectivas sobre la realidad, ¿no? Creo que sí, desde luego, las obras se sostienen por sí mismas, ¿no? Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin es una novela que a mí me parece escrita con tanta profundidad como eh, una novela de, de Tolstoy o de Dostoyevsky. Y creo que eh, de alguna manera se sostienen por su relevancia en momentos que... Eh, eh, revelan ese peso, esa gravedad que tienen esas obras, esa capacidad no solo de anticipación, sino de crítica y de aportar a una conversación que estábamos necesitando. Eh, por otro lado, creo que eh, justamente esta, eh, este mantenerse en los márgenes es lo que la hace poderosa en el momento en, en el que es absorbida por el mismo sistema. Eh, al que está intentando criticar es cuando la ciencia ficción se vuelve riesgo, riesgosa y se vuelve algo que confirma nuestras creencias sobre la realidad en lugar de ponerlas en cuestión. Entonces, a mí me gusta mucho eso, que siga siendo un poco, eh, como dice este refrán de la imaginación, la loca de la casa. Y me gusta mucho ah, bueno. esto que decía Úrsula eh, K. Le Guin. Eh, Sí, sí, hay que escapar de la realidad y hay que llevarnos a todos los que podamos con nosotros, porque no es un, un, no enfrentar la realidad, sino es una inconformidad con el estado de las cosas como están. No es una eh, un querer evadirse, sino simplemente buscar otras formas, otras vías de estar en el mundo que no tengan que ver con la que nos tiene descontentos. Gracias, Gabriela. Eh, nos queda un minuto, José Ángel, algo que quieras agregar a este punto. Eh, que cuando mencionaste a Julio Verde vino a mi mente la película de Volver al Futuro, ¿no? Cómo el doctor Brown se inspiró en esos escritos para crear la máquina del tiempo y cómo cuando viajó a 1885 eh, contaba a Clara lo que, lo que iba a venir, ¿no? Eh, si iba a poder volar, si iba a poder ir a la luna. Eh, en fin, ¿no? El tiempo. Que nos separe la ciencia ficción es solo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que lo que vemos ahora en la ficción se vuelva realidad? Y bueno, en volver al futuro decían que los autos iban a volar en 2015, ¿no? Pero bueno, llegamos y bueno, ni las patinetas tenemos, ¿no? Entonces, habrá eh, que hacernos esas proyecciones, ¿no? Digo, otra película que lo hace es Ready Player One, hablando del metaverso, ¿no? Eh, plantea uh -huh. un mundo y ya a mediados de este siglo, ¿cómo se van a hacer las cosas? Durante la pandemia hicimos mucho en lo virtual y bueno son escenarios que nos ponen a, a ver cómo va a ser la sociedad no y creo que el cine con toda esta fic ciencia ficción que que muestra pues, nos da esos escenarios y nos construye un imaginario que a veces se cumple o a veces no y y nos quedamos sin esos autos voladores gracias Sí, ahorita me estaba acordando de la desde películas como de walt disney como wally y, y la epidemia de obesidad que tenemos ahorita en el planeta que sigue fuera de control y cómo cosas tan eh, tan profundas en, están puestas en estas películas que, eh, que son mucho más que, que, que mero entretenimiento pues muchas gracias por sus comentarios a continuación vamos a pasar una pausa y sugerimos algunas referencias que pudieran consultar en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ciencia ficción y sus implicaciones educativas. Eh, recuerdo cuando de adolescente leí el, el libro bastante grande de Robert Heinlein de Forastero en una Tierra extraña, no Stranger in a Strange Land. Y, y, y después, conforme uno va, va pasando los años, ves que tiene todas estas aristas de ciencias políticas, de filosofía, de arte, de qué piensas de la vida. Eh, tiene unas partes tremendamente políticamente incorrectas y, y la saga de fundación, que por cierto aquí tengo la, me lo traje para ponerlo aquí en la tele, la, la primera trilogía de la saga de fundación de Asimov, donde uno puede aprender muchísimas cosas de eh, historia, la interacción entre personas y algo que me encanta de Asimov es esta cuestión argumentativa, ¿no? De tener diferentes puntos de vista para los mismos fenómenos. En fin, pues, eh, Gabriela, ¿cómo podemos utilizar estos recursos eh, en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y como qué pros y contras pudieran tener? ¿Cómo ves? Yo creo que eh, nos hace muchísima falta eh, entrenar la imaginación. Mm -hmm. eh, la imaginación justamente surge en ese proceso de la lectura. Eh, digo, hay diversas clases de imaginación, pero una de las formas más potentes y más eh, efectivas para entrenar la imaginación es la creación de las propias imágenes mentales individuales que cada persona realiza cuando lee un, una historia, ¿no? Entonces, creo que la lectura en ese sentido es fundamental. Uno de los riesgos que se corre es que como ya están disponibles las imaginaciones de alguien más respecto a una misma historia, ya sea a través del cómic o a través de las películas, eh, esos filtros pueden generar a su vez otras imaginaciones, pero a mí me gusta eh, un poco ir por el lado de lo literario, ¿no? Lo literario es ese, ese gran productor ese gran estimulante de la propia imaginación. Entonces yo, yo recomendaría eso y recomendaría también pues estar atenta a, a lo que las mismas estudiantes, los mismos estudiantes están... Eh, deseando saber, ¿no? Eh, creo que es importante darnos cuenta de que en sí misma la ciencia ficción ya ocupa muchos de los espacios de entretenimiento de las personas jóvenes, de, de las y los estudiantes, y entonces tratar de ver, ¿no?, dónde podemos encontrar ahí un suelo común para empezar a, a articular esos mensajes que eh, la ciencia ficción puede transmitir de forma superpotente potente en diversas ficciones. ¿no? Entonces, eh, diría yo, tratar de actualizar nuestros referentes, aunque es muy fascinante ¿no? darnos cuenta de que hay gente que anticipó ciertos adelantos científicos o ciertas perspectivas, eh, procurar que eso sea un poco más eh, cercano también a, a lo que los estudiantes están observando de la realidad. Un autor fundamental para esto me parece Ted Chiang, que está escribiendo justo ahora Ficciones Maravillosas. Y paralelamente haciendo reflexiones, escribiendo ensayos, por ejemplo, acerca de la inteligencia artificial. Entonces, una lectura paralela, tanto de su ficción como de su obra ensayística, que en sí la ciencia ficción ya es bastante ensayística, pues puede ser muy interesante como un ejercicio de habla. Gracias, Gabriela. Eh, José Ángel, ¿cómo ves? Sí, yo creo que tenemos que implementar estas estrategias. Yo particularmente eh, trabajo temas que tienen que ver sobre reflexión en tecnologías, en comunicación, y bueno, puede ser a partir de proponer solución de problemas, ya que damos la clase y planteamos algún escenario con algunos autores, que estas soluciones de problemas tengan ese tinte de ciencia ficción. El punto es dejar que los alumnos eh, se echen a volar la imaginación y planteen respuestas a problemas como ahorita mencionaste sobre población eh, aumento de peso etcétera etcétera a partir de respuestas que pu que puedan caer en el campo de la ciencia ficción es decir sin tratar de limitarlos ahorita que el sustento esté eh, muy marcado no y por otro lado también a partir del análisis eh, hay series como Black Mirror, ¿no? Que sirve mucho para verlas y después de verlas comentar un poco ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de los múltiples capítulos hay uno ahí sobre eh, el uso de las redes sociales, la cultura de like y todo eso que hace en el extremo Black Mirror. Y a partir de eso tratar de analizar cómo, es, cómo se lo aplicamos hoy en día, ¿no? Cómo nos afecta hoy en día tener una reputación online en redes sociales. Entonces creo que de esa manera las clases se hacen mucho más entretenidas, eh, surgen ideas creativas para ciertos problemas y bueno, hacemos que, que la clase sea memorable y que hoy en día pues, es lo que se busca, ¿no? Gracias, José Ángel. Eh, León. Pues yo complementaría con, con, con Gaby, que ya puso imaginación a través de la literatura y, y, Jorge, y José Ángel, este pues análisis ¿no? y, y, y conversación. Yo, yo creo que eh, una cosa adicional que específicamente el cine de ciencia ficción nos da es eh, el entrenamiento de la observación y la escucha, porque muchas veces siendo mundos distintos a los nuestros, tenemos que estar a, a lo mejor más atentos a lo que estamos viendo y a lo que estamos escuchando y los docentes podemos poner ejemplos de películas que luego podemos traer a la conversación todos juntos y preguntar in, eh, intencionalmente qué, qué observaron objetivamente y eso qué significó para cada uno de ustedes y argumentar aprender y practicar argumentar eh, pues los extremos no estos personajes que viste y que escuchaste eh, por qué están por qué estás de acuerdo con ellos por qué estás en desacuerdo y eso eso esa práctica continua es la que va generando el pensamiento crítico no y el aprendizaje de las distintas situaciones y es un músculo es cada mientras más te acostumbras a que cada obra de arte que te enfrentas eh, primero debes de observarla de la forma más objetiva posible en su forma y en su y en sus sonidos y luego es cuando empiezas a interpretarla en tu reacción en tus en tus pensamientos ahí es donde empiezas a ahora sí a, a poder eh, cuestionar bueno esto entonces en qué estoy de acuerdo, en qué estoy en desacuerdo, por qué y eso creo que es lo que va generando pensamiento crítico y el aprendizaje de de la eh, percepción de la, otras perspectivas y también de la tolerancia de otras perspectivas, no de de ir entendiendo que no nadie estamos correctos o incorrectos, simplemente todos estamos viendo el mismo mundo de distintas puntos de vista, no. Gracias León. Eh, Gabriela, algún, al, ¿algunas sugerencias o ideas de cómo convencer a los profesores de que utilizar este tipo de, de recursos que ahí están eh, puede, ser, puede ser bueno? ¿no? ¿Y cómo enfrentar esta percepción de que lo único que podríamos lograr con este tipo de lecturas o de películas es eh, distraerlos del blanco, que es el aprobar el curso? Yo creo que es, es legítima la preocupación de, de los profesores, de, de las docentes, ¿no? Eh, sí. Pero creo que justamente habría que empezar por estimular la imaginación de las personas que estamos al frente de un grupo, ¿no? O sea, creo que eso es lo primero. Que, es decir, que... Eh, las maestras, los maestros se preocupen por, por leer estos materiales y encontrar valor en ellos, ¿no? Por, o por ver películas o por ver series, ¿no? Y, y, y generar sus propias reflexiones y encontrar cuál sería un buen objetivo de aprendizaje que ellos puedan conducir, ¿no? Finalmente para eso está alguien al frente de un grupo, ¿no? Eh, para ayudar a encontrar la relevancia de eso que se presenta. Eh, hay una co-construcción en el aula, ¿no? O sea, es el grupo eh, y es la persona que está al frente, pero sí depende mucho de la figura del, del docente que encontremos ese objetivo, que lo vayamos persiguiendo cuando somos estudiantes y que no se pierda y que sea relevante. Y, y también tiene que ver mucho con el entusiasmo que ponemos como docentes en presentar estos materiales y presentar la relevancia de estas. Eh, reflexiones, ¿no? O sea, yo creo que ahí el entusiasmo sí tiene que ser genuino, no únicamente por una convicción de que hay que actualizarse o que hay que usar esos materiales que están de moda o lo que sea, sino porque en sí mismos tienen un valor y, y nosotros como docentes tenemos que encontrar ese valor a la hora de involucrarnos con ellos, ¿no? Si no, ese aprendizaje no, no va a ser auténtico y no, no existirá esa, esa convicción. Entonces, yo sugiero un gran paseo por la ciencia ficción, que además es una cosa muy entretenida, muy divertida, uh -huh. pero también muy profunda y muy relevante actualmente, antes de empezar a, a obligarse, ¿no? A actualizar eh, el programa. Gracias, Gabriela. Este, José Ángel, ¿algún otro comentario sobre este punto? sí por supuesto hay que romper paradigmas, ¿no? Creo que uno de los principales que hay que terminar es el de la docencia, ¿no? Como el docente como el que transmite conocimiento, cuando en realidad ese conocimiento más bien debería ser mediado, ¿no? Tendría que ser orientado a toda la posibilidad de información que hay. Y dentro de toda la información que hay hoy en día disponible a partir de las redes y e internet, eh, esa labor de mediador debería ser selectivo con cómo dar una guía de de consulta ese contenido. De, de esta manera, la ciencia ficción puede ser complemento, digo, también depende de qué asignaturas se estén impartiendo. Habrá algunas que, que funcionará perfectamente y otras que a lo mejor es un poco más complicado, pero bueno, eh, si es el caso de la asignatura que está impartiendo el docente, eh, la ayuda de la ciencia ficción sirve para hacer esta mediación, que a fin de cuentas eh, en lo que se busca dentro del aula es saber entender al mundo a partir de la información que se consulta eh, que antes era memorizar esa información y ahora es saber qué hacer con esa información para poder aplicarlo o reflexionar o analizar, ¿no? entonces son muchos paradigmas que están incluso ya como vicios en la docencia que es, la, la clase debe ser un espacio vivo, ¿no? que se construya a partir de casi, casi llegar y a ver qué sale, ¿no? Con cada día y entonces temas de ciencia ficción nos ayudan a tener estas bases para a partir de la eh, sí las referencias y sí, las fuentes y demás improvisar ahí mismo en el aula y pues, que las la hora o las dos horas que dura la clase sea un proceso divertido, ¿no? Tampoco lo tienen que sufrir los alumnos y este tipo de herramientas con ciencia ficción ayudan bastante a que se involucren, se interesen y por supuesto que quede conocimiento, ¿no? Entonces, es mucho, mucho ese docente, ¿no? Que, que tenga esa decisión para impartir esto. Gracias, José Ángel. Se nos termina el tiempo, vamos a pasar a una pausa y regresamos. Regresamos con León. tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, platicando sobre la ciencia ficción y, y caray eh, eh, hace rato mencionaba a Gabriela Le Guin y revisando su vida y los retos que ella tuvo para tratar decía ella que tenía que escribir pensando como hombre, no, hablando de uno de los temas más grandes de nuestros tiempos que es el feminismo y de los retos que vivió una persona como ella en un mundo literario este dominado dominado por los hombres, ¿no? eh, y, y varios autores de ciencia ficción que tienen que usar seudónimos que sonaran masculinos. ¿no? Por, por poner un ejemplo, pues, de lo amplio y de lo vigente que puede ser esto. Pues, eh, León, siguiendo el tema del bloque anterior y retomando los retos que se enfrentan los profesores para eh, utilizar estos recursos, ¿cómo ves? ¿Qué, qué retos hay? ¿Cómo podemos eh, trascender esto para ser más... Ahora sí que creativos en su aplicación. Sí, pues eh, retomando un poco lo que, lo que decía José Ángel, yo, yo, yo soy muy un fan de la del aula invertida, ¿no? Y también soy un creyente de de que el espacio del, de la, del salón de clases donde estamos juntos es para conversar, para conocernos, para crear lazos, crear relaciones y tener conversaciones interesantes. Entonces, si de verdad eh, estamos ya en un mundo en donde cada vez más el conocimiento está más al alcance de la mano, eh, de verdad, ¿para qué necesitamos que alguien en el salón nos esté explicando cosas? ¿Por qué no mejor que esa persona haga una curaduría de cosas que a, él, a, él, a ella le gusten? Oye, estas películas, estos libros, vamos a platicarlas en la clase y en la clase generar las conversaciones que es donde se genera el aprendizaje, cuando estás tú rebotando tus ideas con las de, con las de alguien más. Y creo yo que este perfil de docente que esté dispuesta a, a hacer este trabajo de traer la ciencia ficción como artefacto de, de aprendizaje va a estar abriendo brecha y va a, estar, va a estar dando ejemplo, porque no va a ser, estoy seguro que, que es gente pues, de un perfil, normalmente va a ser en un perfil más imaginativo, más innovador. Entonces, necesitamos que esos docentes se atrevan a, a usar la ciencia ficción como, como forma o eh, herramienta para, para los, la educación y que al traerlo a la, a, la, a la clase, pues den ejemplo y que se vaya corriendo la voz de, ah, mira, este profesor está usándolo de esta forma en mi clase de matemáticas, me mandó a, a ver la película de, de Pai de, de Christopher Nolan, y, y entonces eso generó una conversación mucho más interesante. Cuando hay diversión, hay este gusto y, 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 y sigues adelante, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que esa es, esa es la oportunidad que hay aquí. De, de la ciencia ficción con, con, do, con docentes. Ellos son los que van a estar abriendo la brecha. Gracias, León. Eh, Gabriela, ¿cómo ves? Pues justo un poco lo que decía León no acerca de esta disponibilidad de materiales. También que creo que es bueno recordar que, eh, que las docentes, los docentes no están solos, ¿no? Hay en... En internet hay disponibles materiales para trabajar con la ciencia ficción en el aula. Por ejemplo, una antología en la que yo tuve eh, la fortuna de participar, la eh, Antología Iberoamericana de Ciencia ficción, editada por Norma, eh, compilada por Mayelis González y Sofía Rey. Eh, es Norma Colombia, pero me parece que está disponible también en México. La guía de trabajo con esa antología de ciencia ficción, que además es. Ciencia ficción escrita en nuestro idioma desde nuestros contextos eh, está disponible en internet. De navegando por ahí te la encuentras, se de descarga gratuita y, eh, y solo hay que conseguir el texto, ¿no? O procurar que los alumnos tengan disponibles el texto. Muchos de esos cuentos se consiguen también. Y, eh, y ahí hay recursos no con los que pueden pueden dialogar y con los que pueden iniciar conversaciones interesantes. no Creo que eh, también hay recursos como Aparato SIFI, que es una, eh, la dirección es aparatocifi.press, que fue un proyecto de Mayra Rufé y de Juan Pablo Anaya. Compilaron textos de ciencia ficción mexicana anteriores a 1960 uh -huh. y a partir de ahí... Eh, se, se ponen disponibles los materiales hay varios eh, diálogos creativos también colgados ahí mismo en la página con estas historias hay fragmentos disponibles y son tan interesantes estos textos que nos pueden hablar tanto de historia en méxico como de historia de la tecnología historia de las ideas y pueden ser un gran punto de partida. Son materiales que son gratuitos y solo hace falta eso, la disposición de las personas que quieran eh, trabajar con un grupo y ver qué se puede tirar de ahí, ¿no? Muy bien, gracias, Gabriela. Eh, José Ángel, ¿algo más? Eh, yo creo que hay mucho material hoy en día para acudir a la ciencia ficción y aplicarla en el salón de clases, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un anime, un manga muy importante que se llama Doctor Stone. Que plantea un escenario donde las, el, los humanos se convirtieron en piedra por 3.000 años y el protagonista, que es un eh, científico joven, ¿no? un chavito de 16 años japonés, tiene que buscar reconstruir todo el progreso científico para eh, regresar a la humanidad. Eh, es una serie que, como estas de anime, que son muy comunes, pero los planteamientos en los que está basado nos permite recrear cómo se obtuvo petróleo, cómo se obtuvo la rueda, qué importancia tiene, no, todo este desarrollo científico en la historia. Y a mí me sirve muy, mucho esta serie para mis clases de, por ejemplo, investigación, eh, explicar método científico. ¿no? entonces eh, aparte de que es entretenido, nos plantea una ficción, una narrativa muy importante, es actual porque esta serie es de, de actualmente se está transmitiendo. En, en Japón y nos permite a partir de eso ver cómo la ciencia nos ayuda a resolver problemas y a partir de eso bueno pues ya que tenemos ese contexto que se vio en el anime pues entonces ya les pido a mis alumnos que hagan alguna investigación no de, de, para sus temas en su área y creo que funciona bien antes de entrar de lleno con todos los temas fuertes eh, trabajar un un, un, una serie como esto para que pues primero que se relaje, no que luego también con las tesis es mucho el problema y el miedo lo ven como un trabajo superior inmenso y, y difícil de concluir y a fin de cuentas es una resolución de un problema que hay que verlo con esta lógica, no entonces creo que también esto ayuda a, a aterrizar esos grandes conceptos para mal, llevarlos a lo que es la vida cotidiana y la aplicación que hacemos continuamente de la ciencia. Gracias, José Ángel. Si es que escuchándolos hay, hay tantas oportunidades, casi cualquier historia de esta se presta para analizar aspectos profundos de conducta humana, de sociología, de la manera de ver el mundo, etcétera, etcétera. El mismo concepto de paradigma, y ahora que estamos con el asunto de la inteligencia artificial. Pues, León, ¿algún otro ejemplo que se te ocurra? de ciencia ficción, de la literatura o del cine, de la televisión, que pudiera usarse en un curso de formación de profesores? En un curso de formación de profesores. Pues a ver, yo creo que hay una película que yo acabo de volver a ver, la he visto varias veces porque me encanta, pero recientemente cuando salió este fenómeno del chat GTP, eh, volví a ver Her. La película Ella, este, mm. y la, la pongo en, como ejemplo porque no sé si la han visto recientemente, pero de verdad será súper recomiendo volverla a ver. Lo que, lo que pasa en esa película es tan probable. <laughs> o sea, <laughs> an, y, y cuando salió hace 10 años ya se me sentía muy de que, oye, esto está un cani eh, si, si pudiera pasar. Pero ahora es tan evidente que, que es, es, no, no es un, ya no es un futuro solo posible, es, es un futuro bien probable. Yo creo que puede ser una buena experiencia para que los, los docentes pues se atrevan a, 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 a tomarse en serio esas historias, que tal vez algunas están más cerca que otras, pero sí. que, que las usemos como, oye, que, que no las descartemos que por ser ciencia ficción no, no pudieran pasar pues tal vez sí o sea esta película específicamente por ejemplo está muy muy cerca de lo que puede llegar a pasar de verdad ahora que estamos viendo lo que, lo, lo, los avances de de OpenAI entonces creo que, creo que es este, sería mi recomendación como para que nos demos cuenta oye a veces a veces no está tan lejos de la realidad lo que, lo que vemos y podemos usarlo como pues para enfrentarlo contrastarla con el momento actual ¿no? Gracias, sí, es un excelente ejemplo. Eh, Gaby, ¿algún otro ejemplo que se te ocurra? A mí me sigue pareciendo muy relevante leer una y otra vez Frankenstein de Mary Shelley, mm. la obra madre del género, y que además sí. eh, mm. es una... Eh, ahora que, que estas discusiones se han abierto y se han hecho más ricas, también es eh, un, un planteamiento interesante como reenfocar Frankenstein y ver qué es lo que pasa cuando la sociedad no procura cuidado a sus, a sus eh, productos no a sus seres humanos a los seres humanos que produce o a los monstruos que es capaz de producir eh, qué es lo que pasa cuando no hay madre para un ser como, Fra como el monstruo de Frankenstein no eh, que es un poco pues, es la, la la postura de mary shelley también como una madre que, que escribía eh, así como plantea frankenstein no lo necesario que es preguntarnos si es conveniente hacer una eh, réplica de un ser humano utilizando métodos cuestionables lo mismo con la inteligencia artificial es ético abordar de la manera en como lo estamos haciendo el uso de la inteligencia artificial viviendo en un sistema económico voraz como es el capitalismo eh, que precariza la, la condición de los trabajadores eh, cuando entran en este sistema entonces yo ahí recomendaría por ejemplo leer los que se van de homelas o quienes se van de homelas de úrsula lewin que además hay una versión de libre descarga con un análisis y un prólogo de la misma lewin explicando su intención de escribir la obra me parece una excelente manera en que nos posicionemos no las personas que estamos al frente de los grupos eh, para entender las complejidades de estos problemas eh, frente a la tecnología y a las posibles utopías tecnológicas que tienen un costo material sobre cuerpos e individuos concretos Así es, muy bien, Gabriela, muchas gracias. Pues estamos en el tiempo. A continuación vamos a escuchar a un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad este, sobre cómo utiliza la ciencia ficción en el aula. La ciencia ficción, al igual que otros géneros literarios, nos puede ayudar en el aula a motivar al alumno al desarrollo de su imaginación y su creatividad en ciertos temas específicos. La ciencia ficción debe en gran parte su origen a la época romántica literaria. En ella se vislumbraban elementos del progreso científico, la modernidad o la era industrial. Actualmente podemos encontrar a la ciencia ficción dentro del discurso de los cómics, la televisión, la cinematografía hasta los nuevos medios electrónicos. A veces se le puede encontrar mezclada con elementos de terror o fantasía. Nos decía Isaac Asimov en 1968 que uno de los más grandes aportes que nos da la ciencia ficción es el desarrollo de ideas o posibles caminos que podría tomar la ciencia. La ciencia ficción dentro del discurso filosófico pragmático norteamericano no es más que la generación de nuevas ideas elementos que han acompañado al ser humano en el desarrollo de la tecnología, el conocimiento de la realidad o el conocimiento de sí mismo. Entonces podríamos ver a la ciencia ficción como una simple hipótesis o un camino viable dentro de la ciencia. En la ciencia ficción podemos tratar elementos de medicina, biología, filosofía, informática, etc. En este sentido, también la ciencia ficción guarda elementos muy profundos de la mente humana. En ella podemos trastocar incluso elementos que pueden llamársele espiritualidad, libre albedrío o la voluntad del ser. Por ejemplo, si tratamos un tema de biología en la ciencia ficción, a veces nos podríamos cuestionar si simplemente somos seres orgánicos o tenemos algo extraordinario sobre nuestra vida, algo que le podemos llamar alma o espíritu. Lo mismo pasa cuando tocamos la inteligencia artificial. Si a través de esta modelización tecnológica, a través de un robot, podemos cuestionarnos si el alma o espíritu existe en nosotros mismos como seres humanos y somos algo diferente en el universo. En ese sentido, tomar la ciencia ficción en el aula nos puede dar un vaivén de temas que podemos tocar en la mente de la Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre ciencia ficción y educación en las universidades. Una de las historias que más me gusta, increíblemente conmovedora de ciencia ficción, es una que se llama Flores para Argenon, de, de Daniel Keyes y que después se hizo película, el nombre de la película fue, fue Charlie, y mereció el premio Oscar a Cliff Robertson hace ya... Eh, varios años no en los sesentas y, y, y es esta parte donde se combinan con un trasfondo pues científico de utilizar la ciencia para mejorar la inteligencia y cómo la persona va transitando por una serie de fases que hacen este y no va a decir spoilers para que, para que vean la historia y la película lo convierte en una historia fascinante ¿no? entonces hay literalmente un océano de oportunidades para utilizar este tipo de recursos en la parte educativa. Eh, quisiera pedirles unas reflexiones finales, comentarios, sugerencias eh, que hayan surgido después de la plática. Empezamos con, con José Ángel. Bueno, quizá algo que podríamos recomendar de última instancia sería también los videojuegos. Últimamente uh -huh. la industria del videojuego tiene propuestas eh, fotorrealistas y con contenido bastante profundo. Eh, si es a partir de videojuegos, por ejemplo, toda la saga de Assassin's Creed nos permite a partir de la ficción entender historia, ¿no? que también es parte de la formación científica, eh, o en la parte futurista, Cyberpunk o Metal Gear Solid para entender temas de guerra es, sería fantástico. ¿no? Eh, inclusive juegos que tienen que ver más con mecánicas, con físicas, Minecraft, Roblox, que son de creación nos permiten mucho a partir de las herramientas eh, que hay ahí crear mundos y en esos mundos desarrollar contenidos eh, eso sería fundamental y bueno alguna algún videojuego de ciencia ficción netamente Detroit Become Human que habla sobre este futuro de los robots y es muy cinematográfico nos permite entender y ahora que estuvo muy de moda la serie de Last of Us eh, el propio videojuego nos habla mucho de lo que Sería un mundo contaminado por esporas y una especie de zombies hechos, y que eso motivó que mucha gente investigara sobre hongos, ¿no? A partir de que la serie tenía este planteamiento, los Resident Evil, que hablan también de zombies y el peligro de eh, los contagios a partir de cierto tipo de manipulación de virus, bacterias, que estuvieron pues, muy de moda con la pandemia esos temas, creo que a partir de ese acercamiento que nos dan videojuegos con este tipo de elementos, podemos eh, complementar toda esta visión de la ciencia ficción, ¿no? Por supuesto, desde la, desde la literatura, el audiovisual y, ¿por qué no? no? También lo interactivo, creo que sería eh, fundamental, ¿no?, de acercar cada vez más herramientas para, para el docente en estos ámbitos y, bueno, sobre todo con realidad virtual, que aún no tiene todavía su máximo potencial, pero ahí eh, uh -huh. se podrían hacer muchas cosas interesantes de ciencia ficción muchas gracias José Ángel pues León algunas reflexiones eh, finales pensaba que una de, también una de las de las eh, formas muy muy valiosas que que tenemos de usar la ciencia ficción es de verla como metáforas porque cada una de esas mundos y tecnologías y futuros posibles que, que vemos en, en obras de ciencia ficción representan metáforas y representan eh, formas de, de a lo mejor establecer estereotipos o eh, criticar ciertas este, pseudociencia, por ejemplo y poder contrastar la rigurosidad académica con, 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 este, con temas más especulativos y quiero decir cuando tú, por ejemplo, el ejemplo de, la, de, la, de los hongos de, de Last of Us, que, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? Este, ¿Qué son los, esos hongos en nuestro mundo de verdad? Entonces, empezar a cuestionar que, que ese miedo que me provocó ese mundo, eh, a veces también lo siento aquí. ¿Y por qué? Porque aquí también hay unos hongos ahí, que si las redes sociales, que si la publicidad, que te, me están también controlando. Entonces, eh, como que invitar a que la ciencia ficción la tomemos también como, como esto, esto me está, me está emocionando y me está dando miedo y me está dando ilusión, porque qué significa esa metáfora en, en mi vida y que eso sirva para conversaciones. Yo insisto, la conversación es donde, donde aprendemos y invitar a que, a que las clases y las. Contenidos académicos los tenemos en la casa eh, rápido ahí, este, <laughs> hasta con chat GTP si quieres para confirmar que esté alucinando o no. Y en el aula platiquemos de estas obras, ¿no? Gracias, León. Sí. Gabriela. Creo que eh, para sumarme a lo, a lo que ya han dicho nada más. Eh, creo que la función de la ciencia ficción ha sido durante mucho tiempo ser de canario en la mina, ¿no? eh, advertir los peligros, eh, dejarnos saber qué es lo que se viene y, y estar prevenidos como con, con esta frase que dice, esta frase muy bella que circula dentro del, del círculo de la ciencia ficción, que dice, en el corazón de toda distopía late una eh, utopía, que son estas ganas de que no ocurra, se cuenta para que no ocurra. Eh, a mí me gustaría mucho mantener ese espíritu cauteloso eh, dentro de la ciencia ficción y, y, y seguir cuestionando, ¿no? Estas narrativas nos fascinan porque confirman nuestra realidad o porque nos ayudan a romper con, con aquello que no está bien. Y más en un contexto de cambio climático, que es, creo que es muy importante eh, estar preparados para lo que se viene, que no va a ser sencillo, y ejercer esa capacidad de futurizar y de ser capaces de, eh, de establecer ese futuro que deseamos y no únicamente advertir de lo que va a venir eh, y quedarnos paralizados por el miedo. ¿no? Creo que también es importante ejercer la imaginación activa este pensamiento que nos lleve a construir y no únicamente a prepararnos para el desastre creo que es indispensable y, y necesitamos ese pensamiento eh, utópico eh, en, digamos ya no únicamente dentro del aula sino para enfrentar la realidad eh, de la crisis medioambiental en la que estamos entonces no es cosa menor introducir a la ciencia ficción en el aula y tratar de ejercitar, ese eh, músculo de la utopía que late en los corazones de las distopías. Muchas gracias, Gabriela. Sí, híjole, es que hay tantas maneras de ver esto y, y yo creo que eh, uno de los retos que, como comenté antes, de, tenemos la enorme oportunidad que nos da la libertad de cátedra y, y, y los estudiantes que son ahora sí que los profesionistas del futuro y ahorita que mencionaste lo del cambio climático pues ya ven que estamos ahorita con que no hay planeta B y, y el futuro ya nos alcanzó y si antes veíamos lejanísimo estas cosas este el Soil green por ejemplo cosas de este tipo medio apocalípticas pues ya forman parte del escenario de vida para nuestros jóvenes estudiantes ¿no? entonces yo creo que parte de aterrizar las cosas con la ciencia ficción es también para darnos un, una oportunidad de darnos el baño de realidad y de tener imaginación para visualizar eh, soluciones a todo, lo que, a todo lo que nos enfrentamos. Pues les agradezco muchísimo, José Ángel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy interesante y ojalá tomen consejos de lo que aquí dijimos y que la discusión <laughs> siga. Gracias, gracias a ti. Eh, León, un placer, gracias porque nos acompañas de Monterrey. Muchas gracias, un privilegio, me divertí mucho. Muy bien, entonces el futuro es híbrido, dice ahí en tu... Es en correcto. Tu <laughs> Así es. A ver, o eso es lo que estamos intentando. Sí, ¿verdad? Es todo un reto, ¿no? Pues Gabriela, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué gusto compartir la pasión por la ciencia ficción. Así es. Muy bien, pues quisiera cerrar con una frase, más que frase, es un pequeño párrafo de Alvin Toppler, del de shock del futuro, ¿no? Él decía que si la vemos como una especie de sociología del futuro, más que como literatura, la ciencia ficción tiene un valor inmenso, como una fuerza que, que realmente estira la mente para la creación de algo que él llama el hábito de la anticipación. Es muy importante. Dice Alvin, nuestros niños deberían de estar estudiando Arthur C. Clarke, Robert Heinlein, Ray Bradbury, entre otros, no porque estos autores les platiquen sobre naves espaciales o máquinas del tiempo, sino más importante porque puede llevar a estas jóvenes mentes a través de una exploración con imaginación de la jungla de temas políticos, sociales, psicológicos y éticos a los que se van a enfrentar cuando sean adultos. Pues muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente terapia.